Bienvenidos al Video Noticiero, donde el jugador es lo primero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jackal83, tu canal de videojuegos. Y vamos con la sección de las noticias de la semana, que la verdad es que la cosa está muy, bastante espesa. Vamos a dejarlo así. A lo que vamos. Video Noticiero semanal, incluido lo que se vio de información del Nintendo Direct, que ha sido esta misma semana, así que colegas, adelante, vídeo. Otro retraso, porque precisamente el videojuego de Path of Exile es retrasado en la plataforma de PlayStation 4 hasta mediados de marzo. Otro mes más de retraso. A lo que vamos, ¿cómo acabará saliendo este título en esta plataforma? El mes que viene lo sabremos. ¡No! PlayStation ha hecho unas declaraciones referentes en dos campos de vida, por uno por el cual no van a ir el E3 ya, y otro sobre el tema de las producciones de videojuegos exclusivos AAA. Os lo voy a leer a continuación para que no haya malos entendidos y luego os doy mi opinión. Lo primero referente a lo del E3 es debido a que por lo visto ya no es útil para las tiendas y los periodistas. Con esto están diciendo que ya no es el mismo efecto, sobre todo por el tema de la prensa digital, y carece de sentido por las filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vale, también lo hizo Nintendo en su día y otras empresas. Y lo segundo, por el tema de lo que es sobre los videojuegos exclusivos que van a sacar menos por año, se refieren a que como ya tienen cubierto todo el cupo de videojuegos de aquí a final de año, y hay tantas empresas que son para todas las multiplataformas, todas las videoconsolas, como hay tanto videojuego, dicen, vamos a sacar un poco menos, pero vamos a dar una mejor calidad de nuestros productos. Bien, yo para mí sinceramente lo veo genial, lo veo perfecto. Siempre y cuando nos ofrezcan productos de calidad. Porque también hay que decir y destacar que hay un montón de videojuegos por terceras compañías que no hacen más que meter y meter. Por ejemplo, véase Jamfors Juegos de Lucha, podemos ver Metro Exodus, Devil May Cry, que si Resident Evil, etcétera, etcétera. Gente, hay un montonazo de juegos. O sea, no es que nos vayamos a quedar sin videojuegos. ¿Vosotros tenéis dinero para todos los videojuegos? Yo no, mirad. Me he acabado hace nada el Senran Kagura, el Kingdom Hearts. Me he platinado el God Eater. Me platiné el Senran Kagura. Ahora estoy con el Jump Force. Ya me espero a marzo al Devil May Cry. Luego el Days Gone. Gente, o sea, de verdad, ¿tenéis dinero para todo y os molesta eso? Si es que de verdad no hay quien los entienda. Atención, guionistas, que aquí hay película. Parece ser que a Fortnite ha salido el duro competidor con Apex, porque por lo visto este videojuego ha desbancado lo que es en la plataforma de Twitch, la que retransmite videojuegos en general, pues por lo visto le ha arrasado. A ver, tampoco ha sido un palizón, vale, pero desde luego le ha superado, y para que destrone a Fortnite ya tiene su mérito. Insisto, qué pena que no me vaya este género tan palomitero. Montamos una mesa y ya está, tira para adelante, que le vaya. Os traigo malas noticias para los que estéis esperando o estéis jugando ya el videojuego de Crackdown 3, porque por lo visto ya ha sido declarado oficialmente, bueno, declarado más bien. Han dicho que por lo visto no podéis jugar lo que es, mediante al menos invitación, al videojuego de Crackdown 3 con vuestros amigos al multijugador. No sé si a través de invitación de alguna historia rara podréis, desconozco el asunto, pero no podréis hacer grupo con vuestros amigos para jugar al multijugador de este título. Una mala noticia, desde luego. Yo no digo nada, pero yo espero que os pongan un parche, porque yo estaría muy enfadado si estuviera esperando este videojuego. ¡Anda ya, mira! El videojuego de Total War 3 Kingdoms ha sido retrasado hasta el 23 de mayo, supuestamente para pulirlo. A mí me huele más a que hay tanto videojuego ahora mismo que dicen, como lo saquemos ahora, nos van a crujir el culo. Pero oyes, me parece genial, siempre y cuando sea para pulirlo, o que de verdad vayan al menos pulirlo un poco. Así que amigos, si lo estabais esperando, a esperar os toca. El videojuego RPG de Obsidian Worlds, de Outer Worlds, por lo visto va a tener una media de duración de campaña entre unas 15 y 40 horas. ¡Tela! La verdad es que no entiendo cómo puede ser 15 y 40 horas. Imagino que será reuniendo todas las secundarias y demás, que desde luego, pues bueno, no está mal. Pero para ser un RPG, si juntamos todo 40 horas, más bien es poco. En fin, dentro de cuando vaya a salir lo sabremos. Una buena noticia para los amantes de las japonesadas por el tema del cine. Sí, estamos hablando de Ni no Kuni, porque por lo visto, para este mismo verano, en las tierras niponas,
va a salir la película que no está basada en los videojuegos, pero sí tendrá relación con los videojuegos del mismo título, Ni No Kuni. Pues una película de cine, está realizado por Warner Bros. Japan y Level 5. Así que amigos, poco más puedo decir, habrá que esperar para verla online. Hideaki Itsumo, el director de Devil May Cry, ha dicho que no ve a Dante en el videojuego de lucha como personaje jugable. Dante en Super Smash Bros. Ultimate. Bueno, yo tampoco vería a Snake y lo hemos visto. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Pero también tengo que decir que... ¿qué más da? Pero bueno, él sabrá. Ghost Giant, lo voy a decir así porque estoy hasta los cojones de cagar. Por lo visto va a llegar a la PlayStation de realidad virtual, lo que es esta primavera. Y que sepáis que es un videojuego que va a llegar también en formato físico. Así que amantes de la realidad virtual, tenéis un nuevo título que llegará dentro de poco. Notición que va a tener polémica, porque por lo visto Estados Unidos quiere poner un impuesto de precio un 10% más caro a los títulos, como castigo quizás, o por interés. A lo que vamos, ¿por qué dicen que culpabilizan a los videojuegos como medio para ejercer la violencia? Porque buscan la relación, ya sabéis, la mierda de siempre. Pero ahora os vais a reír más, porque donde está este lugar, resulta que la Universidad de Oxford ha dicho que no hay relación entre violencia y videojuegos. ¿Qué cojones me estáis contando? Bueno, que sí, otros que no, otros que tal, le quieren subir 10% más caro para sacar la pasta, pero por otro lado te viene la Universidad de Oxford que te dice que no hay relación. Ay, es muy mal para vosotros, hombre. Una noticia que va a hacer llorar a más de uno, o alegrar a parte de otro, porque por lo visto ha dicho Sega oficialmente que no llegará Yakuza a la plataforma de Xbox One. Pero sin embargo, sí que estamos viendo que van a llegar títulos de Yakuza a la plataforma de PC. ¿Será alguna rencilla por el tiempo del pasado con Microsoft cuando no querían? Deck Studio, un nuevo estudio de videojuegos, ha sido formado y entre ellos cuentan con 4 ex empleados de la casa de Telltale Games. Con el tiempo veremos cómo acaba este estudio. Si es que acabando. ¿Me entendéis? Pues parece ser que los DC AdWords ha sido nominado God of War como el videojuego que ha aplastado y ha pisoteado al resto de títulos. Ha habido más que también se han llevado más títulos, pero es que el puto God of War ya se ha cagado y se ha meado en todos los demás, literalmente. Así que nada, está claro que para ellos el GOTY ha quedado claro. God of War, desde luego, juegazo. ¡Hablemos claro y con cojones! El videojuego de Bloodstained, Ritual of the Night, llegará a la plataforma de PC y consolas, lo que es en este mismo verano. No hay fecha estipulada, así que poco más puedo decir. Por lo menos ahora mismo no hay fecha, lo siento. ¿Qué queréis que os diga? Ya se ha anunciado de manera oficial la continuación o la expansión, según se quiera ver, del videojuego de Hollow Knight. Estamos hablando de Hollow Knight Silksong, y es oficial para PC y Nintendo Switch. Así que amigos, si os encantó este primer videojuego, que es como un Metroidvania, os aseguro que este videojuego os va a molar bastante. El videojuego de Assassin's Creed Odyssey va a añadir este mismo mes una actualización en la que van a incluir partida plus y aparte van a meter lo que es una nueva historia de DLC y podremos alternar entre Alexios y Cassandra. No sé si será a posta, cuando queramos, en momentos dados de esa historia, ni puñetera idea. Pero desde luego se agradece, siempre y cuando sea de manera gratuita. Llega el videojuego español Intruders, un videojuego hecho por marca española para PlayStation de realidad virtual. Un videojuego de ese estilo. Os invito a que le echéis un ojo, puede que os mole. Pues ya estáis viendo, la toma es totalmente diferente y opuesta, porque he dicho esto me lo hago en otro momento para así poder hacer una mejor posición a la hora de poder transmitiros lo que es la cantidad de títulos que se anunciaron en el Nintendo Direct, que ha sido esta misma semana. La verdad es que lo suyo sería hacer un vídeo explícitamente de ello, pero como suelo intentar reunir todas las noticias en un solo vídeo, pues he intentado hacerlo mejor de esta manera. No vais a ver miles de vídeos con un montón de cosas, porque es que si no me puedo tirar por lo menos 4 horas para hacer algo así. Así que adelante, os voy a leer la cantidad de títulos que fueron anunciados en el Nintendo Direct, que la verdad es que se anunciaron bastantes cosas. No me pareció malo, para ser sinceros, pero tampoco me pareció la repanocha, pero sí que hay algún juego que otro que la verdad es que pinta bastante bien.
El primero, evidentemente, de todo lo que más se desmarcó de todo, desde luego, fue para los fans de Zelda, porque The Legend of Zelda Link's Awakening ha sido anunciado. Remake de un nuevo del videojuego del año de la polca, y yo sé que mucha gente está maravillado con el título. La siguiente lista de videojuegos son: en otoño llegará Death by Daylight, Box Boy Box Girl el 26 de abril, Hellblade ha sido anunciado de manera inminente, Final Fantasy VII, que también saldrá en Xbox One, saldrá el 26 de marzo, el Battle Royale de Tetris 99, Astral Chain saldrá el 30 de agosto, videojuego de Platinum Games que me llama mucho la atención. También tendremos, ya ha sido anunciado para verano, Marvel Ultimate Alliance 3, Onikani también para verano, Fire Emblem Three House para el 26 de julio, Super Mario Maker 2 para el mes de junio y Dragon Quest 11 para otoño. La verdad es que pinta bastante bien. Y como última noticia de la semana, os diré que Resident Evil 2 Remake va a recibir hoy mismo viernes un DLC gratuito con tres historias de Ghost Survivor. Son tres historias, no sé si será... Yo creo que va a ser estilo como lo de Hack. Pero bueno, a lo que vamos. Tres historias para jugar de manera totalmente gratuita. Y como siempre digo, todo lo gratuito bien recibido es. ¡Qué para, chavales! Ya estamos aquí otra vez. ¡Cómo no! Ya me echabais de menos, ¿eh? ¡Berracas! ¡A lo que vamos! Esta semana ha habido solo una sola foto. Genial, como no, y es por mi primo, el que vive en Barcelona. Sí, hablamos de Marci Fuentes, de ese canal de YouTube que le gusta jugar a los vaqueritos. Ya sabéis, Tiki Simulator. Pues bueno, pues hoy le vemos aquí con una foto con el Ni No Kuni 2. La verdad es que juegaco, juegaco. Así que nada, a disfrutarlo, colega. Pues como no, comenzamos la sección de los saludos. Pues evidentemente el primero por Marci Fuentes, porque ha sido el primero y único que me envió una foto. Muchas gracias, tío, y a darle mucha caña. Otro saludo para Frush Gaming. ¿Qué pasa, chavalote? Uy, que se me cae el micro. Es la emoción, ya sabes, soy la garrapata. Otro saludo para Rainbow Skull. Otro saludo para Speedister 666. Vaya nombre, macho. A lo que vamos, gracias. Otro pinche saludo para la señorita Tanabatusagi. Quiero más ilustraciones. Un saludete para el señor Emmanuel. Muchas gracias, colega. Como no, otro saludo por Aldebarán, buen símbolo del zodiaco. Otro saludo para Rachel, muchas gracias a seguir pues en este canal informando. Cómo no, para el señor Talodar y su oscuridad. Otro saludo para el señor Zoniku, se ha sorprendido porque he dicho Emual. Pues sí, Emual, Emual para todo el mundo y también para mí, para todo el mundo, Emual World. Otro saludete para el señor Miguel Bandido, muchas gracias, me veo más fin y más guapo. Un fuerte saludo para el resto de todo el mundo, todos los suscriptores, todos, todas, todo el mundo, bienvenido. Ya sabéis, colegas. Poco más os puedo decir, es que, no sé, si queréis que me enrolle más me lo decís. Algún día haré el rincón de Jason, o el sillón de Jason, o el sótano de Jason. Oh, bueno, me callo que al final me atacan, porque como la gente tiene la pista en fina. A lo que vamos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video noticiero. Ya sabéis, like, suscribiros, todas esas putas mierdas comerciales que todos os decimos. Algún día, a ver si convence un día Yakal para que salga un día llorando en un vídeo, diciendo que se va de YouTube, porque dicen que tal, y luego vuelve, milagrosamente. En fin, no cuela, ¿verdad? No, ya, bueno, a lo que vamos. Tenemos menos éxito que en Teletienda. En fin, a lo que vamos. Que disfrutéis de los videojuegos, por cierto. No veáis qué vicios que está pillando el Jackal con este juego. Las putas japonesadas de turno, ya. A lo que vamos. A disfrutar del vicio y mucha caña. ¡Chao, colegas!